¿Qué es el Ku Klux Klan resumida al toque? Ku Klux Klan es el término adoptado por varias organizaciones de extrema derecha en los Estados Unidos, creada en el siglo XIX, inmediatamente después de la Guerra de la Secesión, que promueven principalmente la supremacía de la raza blanca y, por tanto, el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, así como la homofobia, el anticatolicismo y el anticomunismo. Con frecuencia estas organizaciones han recurrido al terrorismo, la violencia y actos intimidatorios como la quema de cruces para imponer su criterio y oprimir a sus víctimas. La primera encarnación del clan fue fundada a finales de 1875 por veteranos después de la guerra de la secesión, quienes quisieron resistirse a la reconstrucción. La organización adoptó rápidamente métodos violentos para conseguir sus fines. Sin embargo, hubo una reacción que en poco tiempo llevó a la organización al declive pues las élites sureñas veían al clan como un pretexto para que las tropas federales estuvieran activas en los estados del sur. El Ku Klux Klan fue formalmente disuelto por el presidente republicano Ulises Grant a través del Acta de Derechos Civiles de 1871, conocida como el Acta Ku Klux Klan. Pero su popularidad comenzó a caer en la Gran Depresión de 1929 y durante la Segunda Guerra Mundial, ya que algunos miembros destacados del clan protagonizaron escándalos por apoyar a la Alemania nazi. En los años 1940, el activista Stetson Kennedy se infiltró en la organización, desvelando secretos de la misma a las autoridades y forzando a eliminarla como asociación nacional. Desde entonces varias agrupaciones diferentes han utilizado el nombre, incluyendo las que se oponían al Acta de Derechos Civiles de 1964 y a la degradación en las décadas de 1950 y 60. Y en la actualidad, estos grupos con operaciones separadas en pequeñas unidades aisladas son considerados grupos de odio extremo.